Hola, hola, ¿qué tal mis amores? Les saluda Gloria Paredes y el día de hoy compartiré con ustedes este hermoso cuello bufanda tipo pechera realizado en la técnica de crochet o ganchillo. Hemos utilizado aproximadamente 180 gramos de lana indicada para el ganchillo número 6 y un ganchillo de 8 milímetros de grosor. A continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, mis amores, vamos a empezar a tejer nuestro cuello tipo chal, esta vez en la técnica de crochet o ganchillo. Voy a usar un ganchillo de 8 milímetros de grosor, como ven ahí, y esta lana que es la indicada para un ganchillo número 6. Lo que quiere decir que el tejido nos va a quedar bastante sueltito, eso es lo que yo quiero, pero si ustedes lo quieren hacer más ajustadito, no hay problema, usan un ganchillo 7 o un ganchillo 6 y solamente tendrán que tejer más carreras. ¿sí? Bien, lo primero que haremos es poner el puntito aquí como en un arito, sí, bueno así. Para las que no lo saben hacer, vamos a desbaratar y vamos a empezar desde el comienzo. Yo lo hago de una forma un poco rara, pero bueno, <laughs> ahí está. Colocamos el puntito y tenemos el arito para tejer ahí en el centro, sí. Y vamos a tejer una, dos, tres, cuatro. Y cinco cadenas, ¿sí? Cinco cadenas, luego vamos a hacer una lazada y vamos a entrar aquí a tejer cuatro puntos altos. Uno, otra vez en el centro. Dos, otra vez al centro. Tres, y otra vez cuatro, ¿sí? Entonces hemos tejido 5 cadenitas y 4 puntos altos. Aquí vamos a tejer 2 cadenitas al aire. Enlazo y vuelvo a ir al centro del arito a tejer 4 puntos altos más. 1. 2. 3. ¿Sí? Voy a tejer dos cadenitas al aire y un punto alto más. Ahora voy a tirar de la cuerdita para cerrar este arito y se forma como un corazoncito. Miren, tenemos un espacio que se ha formado por las cinco cadenas iniciales, luego cuatro puntos altos, dos cadenitas de separación, cuatro puntos altos, dos cadenitas y un punto alto. ¿sí? Aquí es como si hubieran cinco cadenitas. Porque dos cadenitas más el punto alto que vale por tres cadenitas serían cinco, igual que acá. Bien, ahora vamos a dar la vuelta a nuestro tejido y ojo con lo que vamos a hacer aquí. Vamos a dar la vuelta a nuestro tejido y vamos a tejer cinco cadenas: una, dos, tres, cuatro y cinco cadenitas. ¿Sí? luego vamos a entrar aquí en este espacio con medio punto. listo. ahora cinco cadenitas más. una, dos, tres, cuatro y cinco cadenitas. y vamos a ir a este espacio del centro. sí, medio punto. cuando estamos aquí en el centro, vamos a tejer cinco cadenitas más. una, dos, tres, cuatro. Y 5, y vamos a volver a entrar por segunda vez en este huequito del centro. Siempre entramos dos veces y tejemos medio punto. Nos queda una argollita, sí seguimos cinco cadenitas: una, dos, tres, cuatro y cinco. Y vamos a este espacio: de acá. medio punto. ¿Cómo vamos a terminar? Siempre vamos a terminar de la siguiente manera. Tejemos dos cadenitas, una y dos, así como terminamos hace un momento, y un punto alto en este mismo lugar. Siempre vamos a terminar de esta manera: dos cadenas, un punto alto. Ahora vamos a regresar dando la vuelta a nuestro tejido, y siempre vamos a empezar con cinco cadenas. Siempre: una, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora nos toca tejer. Carrera de puntos altos, porque hace un momento hemos tejido esta carrera de cadenitas. Entonces, ya tejí mis cinco cadenas en lazo y voy al primer espacio que tengo aquí y tejo cuatro puntos altos: uno, dos, todos ahí en ese mismo agujerito, tres y cuatro puntos altos. Listo. Enlazo y voy al siguiente espacio. Cuatro puntos altos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. ¿Sí? Ahora voy aquí, al que entré dos veces. Enlazo y cuatro puntos altos. Uno. Dos. 3 y 4 pero como estoy en el centro trabajo doble recuerda que aquí trabajé doble entonces aquí también pongo dos cadenitas de separación que siempre van al centro y vuelvo a poner cuatro puntos altos aquí uno dos tres y cuatro Listo. Paso al siguiente arco de cadenas. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Se dan cuenta que aquí solo se trata de llenar los espacios de cadena con grupos de 4 puntos altos. Aquí hay otro espacio. Ah, también entró allí. 1, 2, tres y cuatro puntos altos, pero como termino todas mis carreras siempre termino tejiendo dos cadenitas y un punto alto en ese mismo espacio. Siempre voy a terminar así mi carrera. Entonces miren, esto va tomando como una forma arqueada, no se preocupen por eso, sí. Así se va a ver. Entonces Aquí vamos a detenernos un momentito para explicarles algo. La primera carrera, que es la carrera de puntos altos, se parece mucho a esta tercera que hemos tejido. La segunda carrera ha sido la carrera de cadenas, que es la que vamos a repetir. Son dos carreras que se van a repetir durante todo el tejido y se tejen exactamente igual, solo que los, los grupos van aumentando. Aquí teníamos uno y dos grupos de cuatro, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Sí? Entonces vamos a ir de nuevo. Siempre cuando terminamos la carrera damos la vuelta al tejido. Entonces yo voy a tomar mi cuadernito aquí para poder apuntar algo que les va a ayudar mucho. Miren. Vamos a ver si este lapicerito pinta. Y vamos a poner aquí. Toda carrera se inicia con cinco cadenas. Y se termina. con dos cadenas y un punto alto. Esto es una regla para todo el tejido. En todas las carreras va a ser así, mis amores. Toda carrera se va a empezar con cinco cadenas y se va a terminar con dos cadenas y un punto alto. Terminamos y en la siguiente carrera otra vez cinco cadenas y luego lo que yo les voy a indicar, pero para que no se confundan es este apunte, ¿sí? Siempre comenzaremos con cinco cadenitas y siempre terminaremos con dos cadenas y un punto alto. Ahora van a ver. Entonces vamos a repetir lo que sería nuestra carrera número 2. La que acabamos de tejer vendría siendo nuestra carrera número 1. ¿sí? Entonces damos la vuelta siempre a nuestro tejido y lo que les decía, siempre iniciaremos con cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Dónde voy a ingresar estas 5 cadenitas? Siempre en el primer espacio que yo veo, aquí, con medio punto. Y luego voy a tejer cinco más: 1, 2, 3, 4 y 5. donde voy a ir? Al siguiente espacio grande que veo aquí: medio punto. Recuerden que una carrera es de puntos altos y la otra es de cadenitas. Otra vez: 5, 1, 2, 3, 4 y 5 otra vez al siguiente espacio medio punto. Seguimos 1 2 3 4 y 5 cadenitas. ¿A dónde voy? Miren siempre mirando dónde es mi centro, ¿sí? Aquí, al centro. Medio punto. Si a mí se me dificulta por algún motivo darme cuenta dónde está el centro de mi tejido, pues lo que puedo hacer es poner un marcadorcito y cada vez que veo un marcadorcito que voy a ir moviéndolo cada vez más arriba, más arriba, me doy cuenta, oh, aquí está mi marcador, entonces aquí es donde trabajo doble. Entonces acabo de tejer mi medio punto, otra vez cinco cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y en el mismo lugar, porque trabajo doble, medio punto. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas, al siguiente espacio, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, al siguiente espacio medio punto, así trabajamos hasta el último espacio. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, al último espacio medio punto, pero ahí no termina porque en nuestro punto dice que siempre terminamos con 2 cadenitas, 1 y 2 y un punto alto. Listo, ahora sí hemos terminado, damos la vuelta a nuestro tejido. Ahora que hemos tejido la carrera de cadenitas, nos toca tejer la carrera de puntos altos. Y ya se sabe que los puntos altos se rellenan en cada espacio que hay. Entonces, ¿cómo empiezo? Me dice mi cuaderno siempre con cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Sí? Y voy a poner cuatro puntos altos. Ya saben que el relleno es en cada espacio cuatro puntos altos. Entonces... Levanto y pongo cuatro puntos altos en el primer agujero. Uno, dos, tres y cuatro puntos altos. Listo, paso al siguiente espacio de cadena, cuatro puntos altos. Uno, dos, tres. cuatro puntos altos voy al siguiente espacio de cadena cuatro puntos altos uno dos tres cuatro puntos altos miren cómo va quedando ¿sí? sigo al siguiente espacio cuatro puntos altos uno 2, 3, 4 puntos altos. Aquí en el centro, recuerden que trabajo doble, pongo 1, 2, 3, 4 puntos altos dos cadenitas de separación que siempre van en el centro y allí mismo cuatro puntos altos uno dos tres y cuatro sí y así voy a continuar en cada espacio uno dos tres y cuatro puntos altos. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Y cuatro puntos altos. Otra vez aquí. Yo voy tejiendo los grupos de cuatro por todos los agujeritos que encuentro en el camino. Así que voy nomás. No hay problema. Tres y cuatro puntos altos, sí, sin preocuparme. Aquí veo que me queda el último agujerito, pues también cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro puntos altos. Pero aquí no termina todo porque mi apunte me dice que siempre termino dos cadenas. Y un punto alto ahí mismo. Eso es como el remate de cada carrera. ¿sí? Entonces miren mis amores. Así se va formando nuestro triangulito. Ahora que me tocaría repetir la carrera de puras cadenas. Y como ya sé que siempre empiezo con cinco cadenas, pues empiezo con cinco cadenas. Una, dos, tres. Cuatro, cinco cadenas, y donde ingreso en el primer espacio grande que veo, aquí, medio punto, y luego una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, medio punto, y así voy por todo alrededor de mi tejido, 5 cadenas, medio punto. Cuando llego al, al centro, ya saben que son cinco cadenas medio punto, cinco cadenas medio punto otra vez en el mismo lugar, ahí es dos veces continuo cinco cadenas medio punto cinco cadenas medio punto así así hasta llegar aquí pero siempre siempre termino con dos cadenas y un punto alto en el mismo lugar si ¿sí? doy la vuelta a mi tejido y cuando yo veo que está por el derecho ya sé que me toca tejer grupos de cuatro puntos altos pero siempre siempre empezaré con cinco cadenas y luego cuatro puntos altos en el primer espacio si ¿sí, mis amores así vamos a continuar. Hasta que de aquí a acá tengamos la medida que un poquito más grande del contorno de una cabecita. Ahora les explico mejor. Bien, mis amores, como pueden observar, yo ya he tejido una, o mejor dicho, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce carreras. Porque en cada que vemos estas maripositas o abanicos. Tenemos dos carreras, ya que las carreras de cadenitas no se notan, pero aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 carreras. ¿sí? cuánto mide que es lo más importante porque ustedes pueden estar trabajando con otro número eh, de, de ganchillo. Hasta aquí tenemos 30 de aquí para acá, tenemos 30 61 centímetros, 60 61 centímetros. Cuando ya tenemos aproximadamente. 60 centímetros entonces vamos a detenernos sí y nos vamos a detener cuando estamos en carrera eh, de puntos altos y ¿sí, mis amores entonces si les si se detienen en carreras de cadenitas pues completan una carrerita más que la diferencia no va a pasar nada una vez que hemos terminado como siempre ya saben dos cadenitas un punto alto dejemos una cadenita más y ahora vamos a ir por toda esta parte de acá por todo este caminito. Pero antes de tejer aquí, yo les quiero mostrar algo aquí también en nuestros apuntes. Miren que les puse para que quede más claro. Carrera de cadenas, empieza así, cinco cadenas, medio punto, cinco cadenas, medio punto. Y siempre se termina con dos cadenas y un punto alto. Carreras de punto alto, se comienzan cinco cadenas, cuatro puntos altos, en el siguiente espacio cuatro puntos altos. Y siempre se termina, me estaba comiendo el final, <laughs> ya sabemos que terminan. Igual siempre, ¿no? Dos cadenas y un punto alto. Así, así es como vamos a tejer, ¿sí, mis amores? Entonces, una vez que ya hemos tomado nota de esto, continuamos aquí. Bien, ¿cómo vamos a tejer en esta parte? Fácil y sencillito. Ya hemos tejido una cadenita. Vamos a tejer dos cadenitas más para dar el alto de un punto alto, ¿sí? Enlazo y entro en este lugar. Miren, estoy por el derecho. Por eso les digo, hay que terminar siempre en estas carreras de puntos altos. Voy a acercar la imagen allí. He tejido tres cadenitas. Enlazo y voy al primer espacio y pongo un punto alto. Voy al siguiente agujerito. Miren, de este me paso al otro. Y aquí pongo dos puntos altos. Uno y dos. Voy al siguiente espacio, dos puntos altos. Uno y dos. Siguiente espacio, dos. Uno y dos. Y así nos vamos a ir tejiendo dos puntos altos en cada espacio. Uno y dos. No nos vamos a equivocar porque los espacios están muy marcaditos. No son espacios pequeñitos, son espacios grandes que se ven con mucha facilidad. Y solo vamos a poner dos puntos altos en cada espacio. Yo voy a continuar así hasta llegar al centro. Y de ahí, para mostrarles cómo vamos a hacer en el centro, y de ahí pues ya continúan ustedes hasta el final de esta carrera. Dos puntos altos en cada espacio, mis amores. Ahora ya no digo chicas, no digo para todos, mis amores, porque ya me reclamaron los chicos tejedores, maestra, porque solamente dice chicas y tienen razón, porque los chicos también tejen y tejen muy bonito. Así que perdón por, por no haberlos considerado, por habérseme pasado eso. <laughs> Acá en este agujerito del centro solo ponemos un punto alto, nada más, solo un hito. Y pasamos al otro lado y dos. Y dos. Y así vamos a ir por cada espacio hasta llegar a la puntita. Vamos. Bien, mis amores, ya estoy en el último agujerito. Acabo de tejer aquí y voy a poner aquí uno y dos puntos altos. ¿sí? Lo que les quiero mostrar es que el cuellito se ha reducido un poquito. Vamos a medir de acá para acá. Miren, tengo 26 centímetros y por ende del centro al otro lado también tengo 26. De 61 me he quedado en 52. Obviamente esto va a ceder. Y con 52 centímetros tengo suficiente para que pase una cabecita, porque esto va a cerrar aquí. Bueno, eso les quería mostrar. Entonces, ahora sí, vamos a dar la vuelta a nuestro tejido por el revés y vamos a empatar aquí. Justo aquí, miren, donde tengo las cadenitas, que voy a acercar un poquito. Ahí. Donde tengo las cadenitas, pues voy a entrar aquí y voy a tejer un puntito deslizado para unir, ¿sí? Ahora voy a subir con una, dos y tres cadenitas. Enlazo y voy a ir por abajo de mi punto y voy a tejer el punto alto. Ahora voy a ir sobre este punto y lo voy a tejer normal. Al siguiente punto, que su agujerito está vacío porque este está ocupado, miren, lo voy a pasar por abajo o por relieve con relieve por atrás como se dice y voy a tejer al siguiente voy a ingresar aquí y al siguiente lo voy a pasar por abajo y así voy a continuar un punto sobre este punto que miren donde está el, el relieve ha salido por aquí por este agujerito allí mismo en ese agujerito tejo el punto que es el punto liso y al siguiente que tiene el agujerito vacío, lo paso por abajo. Y así voy a ir tejiendo. Miren, de 100 gramos, <laughs> es esto lo que me va quedando, ¿sí? Entonces, vamos a continuar tejiendo así hasta dar la vuelta y llegar aquí. Bueno, amores, una vez que hemos llegado aquí ya para unir, hemos hecho el punto en relieve inmediatamente. Tenemos este punto que sigue aquí, entonces tejemos. Un punto alto, ¿sí? Y unimos con el otro puntito en punto deslizado. Y otra vez repetimos lo mismo que hicimos hace un momento, ¿sí? Que hicimos, subimos con tres cadenitas, una, dos, tres, y lo que veo aquí. Si aquí veo punto en relieve, entonces enlazo y tomo el punto en relieve por atrás. Y repito, si este es un punto llano normal, lo dejo como un punto llano. Si este es un punto en relieve, lo tejo como un punto en relieve. Y así continúo por toda la vuelta de la carrera y voy tejiendo más carreras hasta alcanzar la medida que necesito. Bien, mis amores, hasta aquí he avanzado contando con la carrera donde tejimos dos puntos altos. Tendríamos una, dos, tres, cuatro... A ver, vamos a contar bien, ¿sí? Una, dos, tres, cuatro y cinco carreras, ¿sí? A contar más acá que se dé clarito para estar seguro: 1, 2, 3, 4. A ver, <laughs> ya los lentes no ayudan. 1, 2, 3, 4 y 5 carreras, mis amores. Tenemos 5 carreras, y si quieren saber la medida en centímetros, pues es aproximadamente de 7 centímetros. ¿sí? Entonces, una vez que ya terminamos. Llegamos aquí, recogemos este puntito de aquí, con puntito deslizado cerramos una cadenita más y vamos a cortar la hebrita. Ajustamos aquí y con la ayuda de nuestra amiguita la aguja lanera que vamos a introducir por dentro del tejido así. Vamos a esconder este brito. Ahí está. La pasamos. Cortamos el excedente. Y miren. Así queda la parte del cuellito. Vamos a poner estas cositas a un lado. Así se ve por la parte de atrás. Así se ve por adelante hasta la puntita, pero aún nos faltan poner los flequitos. Lo que les quería dar es la medida en centímetros de cómo quedó nuestro cuellito: 23, 24 centímetros, 48 centímetros. Pero recuerden que esto va a ceder. Yo no lo quiero estirar, pero va a ceder. Así que con 48, 50 centímetros estamos muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cortar unas hebras de lanita, aproximadamente serán de unos 28 centímetros, para poder ponerlas aquí, ¿sí? Y las vamos a poner así, miren. Bueno, voy a asegurar luego esta hebrita que tengo por aquí. Y las vamos a poner desde aquí, toda la vuelta, hasta llegar aquí. En esta parte de acá no voy a poner, pero si ustedes quieren pueden poner, ¿sí? Ubicamos el centro, justo en el centro también de acá. Ponemos unos marcadores si deseamos. Así como aquí. Si no tenemos marcadores, podemos poner unos imperdibles pequeños. Damos la vuelta a nuestro tejido y empezamos a poner las barbitas. Bien, amores, yo envolví la lana en mi teléfono y luego la corté. Mi teléfono tiene 15 centímetros de alto, así que me alcanzará muy bien para hacer un flequito medianamente largo. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar mi ganchillo, voy a empezar aquí del centro. He tomado tres de esas cuerditas, estando por el derecho mi tejido, paso por aquí y hago esto. Nada más, hoy se me quedó uno. Nada más. Ajustamos y ya está la barbita puesta allí. Bien. Tomo tres hebritas más. Ustedes pueden ponerle de cuatro, de cinco, en fin. Vamos otra vez. Pasamos. Oh, ¿Qué pasa? No pasan todas. Ahí está. Pasamos y otra vez jalamos por aquí. Y listo, ya está. Así, en cada espacio voy a ir colocando los flequitos de tres en tres. Uno. Dos y tres. Doblamos. Y pasamos. Otra vez, dos y uno más. Tres. Doblamos. Siguiente espacio. Pasamos. Y así van quedando nuestros flequitos. Si queremos los podemos poner más juntitos como deseemos. Y yo los voy a poner cada espacio que hay. Termino, llego hasta el marcador y hago lo mismo del otro lado. Y listo, mis amores. Finalmente así es como luce nuestro cuellito pechera o cuellito bufanda. Tan abrigador, tan elegante. Miren qué bonito. Ahí está. Ahora les muestro cómo se ve por la parte de atrás. Amores, así es como se ve por la parte de atrás, no lleva flecos ni nada, pero también se ve muy bonito. Y bien, chicas lindas, me despido de ustedes muy agradecida por su paciencia y por su cariño. Será hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Si quieren tejerlo, ya saben, aproximadamente 180 gramos de lana indicada para el ganchillo de 6 milímetros, pero trabajamos con ganchillo de 8 milímetros. Un beso grande, gracias por acompañarme y que Dios nos bendiga a todos. Bye bye.